soy Rigo Cisnado y como cada semana les doy la bienvenida a esto que es CAF Virtual. El día de hoy estrenamos una nueva sesión, la serie coral. Esto, el maestro Crocarus M.R. Cata nos hablará de todo el proceso que conlleva dirigir un coro amateur. Bueno, buenas noches a todos ustedes. Gracias por acompañarnos esta noche otra vez aquí en CAF Virtual. Les pedimos una disculpa por los pequeños problemas técnicos que tuvimos. Se nos sale de las manos a veces el control del internet, pero aquí estamos dando las mejores conferencias de arte y cultura para todos ustedes a nivel Latinoamérica. El día de hoy vamos a abordar uno de los temas que más me han apasionado como músico, como estudiante y director, que es el trabajo en un coro amateur. Y lo más importante para tomar en cuenta de esto es los coros amateur son grupos que deberíamos tomar en cuenta y que deberíamos fomentar un poco más, ya que son espacios donde la gente puede reunirse, desahogarse, conocerse y generar amistades, a veces noviazgos, esposos, durante este ciclo de ensayos y de trabajo coral. Entonces, empezamos que para poder tener un trabajo claro de un coro amateur, voy a plantear distintos problemas que se me presentaron a mí cuando estuve trabajando con una de estas agrupaciones. Y la mayoría de estas experiencias las tengo como director del Coro Sinfónico de Guadalajara. El coro de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara. Tuve la oportunidad de participar en esta agrupación durante un año y medio como director del coro. Y cuando llegué y todo el trayecto, siempre es un reto estar trabajando con gente que tiene distintos niveles y distintas formas de ver la música y tratar de converger todas estas ideas en una sola, que además es la que el director piensa que son cuestiones muy difíciles. Entonces voy a presentar a continuación uno de los ejemplos o varios ejemplos y problemáticas que se me presentaron y que todavía se me presentan como director de coro amateurs. Entonces, lo primero que es importante para todo aquel que quiera abordar la dirección de un coro amateur es tener claras las diferencias, porque estas diferencias a veces las vemos muy pequeñas, pero en realidad son muy importantes entre lo que es un coro amateur, porque no es lo mismo tener un coro estudiantil y tener un coro profesional. Está como en la mitad y al mismo tiempo de estar en la mitad también presentan muchos inconvenientes el no estar en ninguno de los dos lados, ¿no? Entonces, como leemos aquí, pues en un coro estudiantil a veces el repertorio tiene un fin y un contenido específico. Y este contenido a veces depende mucho de si es un coro estudiantil de un colegio católico. Este repertorio va a estar totalmente dirigido a música eclesiástica, ¿no? También a veces, estando esta situación, digo porque lo he vivido, se deben dar resultados a mandos superiores que muchas veces no tienen idea de lo que están pidiendo. Pasa muy a menudo que, sobre todo como en colegios, escuelas, ponen como estas agrupaciones corales, pero las ponen no más como por llenar, como porque los muchachos tengan algo que hacer, pero las directivas no tienen idea de todo lo que implica, ¿no? Entonces llegan y le dicen a usted a principio de año, en enero, que para septiembre necesitan un coro sinfónico, ¿no? Y uno pues no tiene ni idea de qué recursos tiene. Entonces, a veces sí también, esto de tener mandos que no tienen conocimiento implica problemas de repertorio, de tiempo, de preparación y de mismos cantantes, ¿no? La mayoría tiene su ventaja también, a veces la mayoría de los integrantes tienen niveles parecidos, pues esto porque si es una escuela donde más o menos tienen un programa de música, pues
más o menos todos vienen con la misma educación, entonces, aunque hay niveles, no está tan marcado. Los estudiantes deben cumplir por cuestiones académicas, es interesante porque a veces se presentan en las agrupaciones que la gente no quiere cumplir y que lo toma como si fuera un paseo. Y pues a veces uno no tiene el poder en un coro amateur de cómo presionar a las personas para que cumplan. Y pues en este tipo de agrupaciones pues siempre hay una búsqueda de cumplir con las deberes académicas. Y una parte importante, siempre tienen sede. Ya vamos a ver por qué. Lo pongo aquí. En el coro profesional, una de las cosas chidas, por así decirlo, de trabajar en un coro profesional, puedes escoger el repertorio que quieras. No van a haber como limitaciones sobre qué pueden y qué no pueden interpretar. Aunque se solicitan resultados, o bueno, no es como que los soliciten, pero uno entiende que tiene que cumplir con los resultados. Estos resultados se dan a personas que sí entienden de lo que estás trabajando. Entonces, no te van a exigir cosas absurdas de un día para otro, a menos de que la agrupación no esté lista para hacerlo o se tenga el tiempo de preparación. Los problemas técnicos, al estar solucionados, los problemas técnicos vocales, se piensa mucho más en la interpretación de la música y esto nos permite como directores desenvolvernos más artísticamente. Cumplimiento por pagos, obviamente, a las orquestas profesionales, pues también se les presiona por sus pagos, que tienen su propia sede. También es interesante que ellos manejan varios directores, entonces tienen una lógica musical mucho más avanzada y mucho más en búsqueda de un sonido artístico que solo sonar. Y pues una de las cosas muy muy buenas que tiene un coro profesional o un coro que es parte de una orquesta profesional, pues es toda la logística y publicidad que ellos logran gestionar, ¿no? Entonces, para continuar con esto, en esta sesión del día de hoy, primero voy a estar abierto a preguntas en cualquier momento. Pueden hacer sus preguntas, al final leeré todas las preguntas, pero pueden ir preparándolas desde el momento a todos los que estén interesados en esto de dirección coral y pues les puedo hablar desde la experiencia que he tenido. A continuación voy a presentar uno de los videos de que he tenido la oportunidad de dirigir y que dirigí con el coro y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara como director invitado y que tuvo una gran repercusión en mí porque era un repertorio que era muy avanzado en el momento en que los escogimos, pero afortunadamente logró salir. Con ustedes, En Misericordia del Magnificat de Vivaldi. Misericordia,
regresamos con la presentación del día de hoy. Entonces, hablábamos de las diferencias entre un coro estudiantil, un coro profesional y lo que es un coro amateur, ¿no? Entonces, todas estas cosas que mencioné anteriormente son cosas que rara vez estos puntos que pongo en coro estudiantil y en coro profesional son las cosas que no encuentran, muy rara vez encuentran en un coro amateur. Por lo menos hablando en lo que me concierne a mí, lo que ha sido Latinoamérica, que conozco México, Colombia. ¿Sí? Es muy difícil, sobre todo por los niveles que a veces uno puede tener cantantes avanzados y puede tener a quien está empezando. Y depende también el tiempo que lleve el coro. Bueno, entonces todos este tipo de cosas son importantes de tenerlas en cuenta cuando te vas a lanzar a manejar un coro amateur. Continuamos y presentamos las problemáticas que venía mencionando antes, los distintos niveles que se enfrenta en la misma agrupación el director. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a una agrupación de estos niveles, puedes tener personas que estudias canto profesional y el que canta en la ducha, y tienes todos aglomerados en el mismo coro, y entonces no sabes de entrada cómo abarcar estos niveles tan abismales de lo que es lectura, de lo que es musicalidad, de lo que es teoría musical, muchas veces de lo que es simplemente poder llevar tu melodía sin perderte de otro, con otra persona. Entonces todo esto sí es un problema muy grande dependiendo el nivel del coro en el que estés. La elección del repertorio también es un problema, porque debes medirte entre escoger un buen repertorio para no aburrir a los avanzados y no escoger un repertorio muy avanzado para que los de atrás lo puedan sacar, ¿no? Entonces eso es un problema. La logística, publicidad y gestión cultural también se vuelve un problema, porque si tienes un coro que está independiente, que no está dentro de ninguna institución y quieres lanzarlo, pues te toca hacer de logística, te toca hacer la publicidad, te toca hacer la gestión cultural, conseguir dónde vas a tocar, fechas, los pósters, en qué medio se va a hacer, bueno, todo lo que implica realizar un evento. El manejo de las distintas personalidades también es un problema en un coro amateur, porque cuando tienes estudiantes de ciertas edades, te trabajas con ese tipo de edades, ¿no? Cuando trabajas con un coro profesional, pues te comportas como un profesional y exiges a un profesional, ¿no? Pero cuando vas con un coro amateur, cuando la gente está ahí por gusto, por amor, es difícil, porque tienes que mediar entre sus situaciones particulares versus las situaciones generales, y además de eso, poner que su situación particular no choque contra la del grupo frente a lo que él está opinando. Entonces siempre es un trabajo de psicólogo que uno tiene que aprender a manejar como director. Mantener el interés y la cohesión del grupo más o menos va amarrado a lo que mencionaba anteriormente, de cómo trabajar con los coros y cómo mantener cada persona contenta. Y cuando no debes mantenerla contenta porque tienes que llamar la atención, ¿cómo no hacer que se retire de tu agrupación? Y las sedes y los horarios. Los problemas también de un coro que está empezando y un coro amateur es conseguir dónde ensayar. Ok. Entonces, a continuación de lo que acabo de leer, voy a presentar varias propuestas que yo he utilizado para poder desenvolverme en este trabajo. Para poder mostrarles a ustedes si les sirve estas experiencias que he tenido para que puedan trabajar con sus distintas agrupaciones. Primero, los distintos niveles. Hay que establecer muy claro quién es la persona con el nivel más alto, quién es la persona con el nivel más bajo. Algunos dirán, pues sí, es obvio. Digo, quizás no es tan obvio, porque a veces las personas tienen al más alto y entonces se van a ese repertorio. O tienen el más bajo y se van a ese repertorio. Entonces, tienes que medir entre a quién le vas a exigir qué y a quién no le vas a exigir, o a quién les puedes exigir más de lo que a otras personas. O si le vas a exigir a los que tienen nivel bajo, ¿qué herramientas les vas a dar para que por lo menos logren los niveles medios que tienen los de niveles altos?
Importante, saber delegar el trabajo seccional, no solo para el más preparado, sino también el más asertivo de la cuerda. Pasa que a veces estas personas que están muy preparadas y que están en este tipo de agrupaciones tienen un ego alto, tienen ínfulas muy fuertes y cuando se les entrega la línea para que la manejen, llegan a ser tiránicos, a veces groseros y a veces simplemente se desentienden y no ayudan a que su cuerda crezca. Entonces, me he aprendido con los años que llevo dirigiendo, que a veces, muchas veces, no es el más preparado, no es el más avanzado, sino el que tenga el mejor carácter de trabajo, el que más quiere estudiar y el que más está dispuesto a apoyar a su línea en salir adelante. Generar calentamientos que vayan más allá de trabajos mecánicos y que se enfoque en preparar al coro de una manera musical para problemas técnicos de empaste y ubicación tonal. ¿Por qué menciono esto? He estado en varios coros, he participado en varias agrupaciones vocales y he tenido la buena o mala experiencia de que los maestros se enfocan en hacer trabajos muy mecánicos, como salir a trotar porque vas a hacer un entrenamiento de fútbol, ¿no? Pero tienes un problema, y volvemos a lo mismo, tienes un problema que son los de niveles altos versus los de niveles bajos. Y en este calentamiento tienes que hacer que los de niveles altos desarrollen su calentamiento para poder estar a tiro con el ensayo. Y que los de niveles bajos también hagan lo mismo, pero al mismo tiempo estén desarrollando su musicalidad. Estas propuestas que voy a presentar a continuación son propuestas que yo he utilizado. Algunas yo mismo las he inventado. Otras he tenido la oportunidad de tomarlas de otros ensayos. Hay muchos calentamientos, pero una de las cosas que invito es siempre hay que ser claros de por qué estás haciendo ese calentamiento. Lo digo porque hay muchos directores, muchos que simplemente lo hacen ahí como hazlo y ya. Y no lo están viendo a un futuro. Como vieron en el Vivaldi, este coro que yo empecé era un coro que no tenía grandes avances en empaste y ubicaciones tonales fuertes. Y con el trabajo constante de los calentamientos, fue dándose cuenta ellos mismos cómo ya podían hacer trabajos armónicos mucho más difíciles. Entonces, a continuación, ¿qué presento aquí? Importante, importante para todo codo amateur, arreglar los medios tonos. Yo no sé por qué nos acostumbramos a hacer ejercicios como pavos sin tener claro qué es lo que más tenemos que arreglar. Y una de las cosas que más hay que arreglar son los medios tonos. Los medios tonos son lo que nos ubican en las escalas, los medios tonos son los que nos dan adornos, los medios tonos son los que nos generan las sensibles. Y a veces están tan dejadas al aire que por eso tenemos tantos problemas en las modulaciones o en simples bordaduras, adornos, porque el coro no sabe o no puede manejar medios tonos. Entonces, este ejercicio que presento ahí, como lo verán, lo tengo presentado de una manera en que empezamos haciendo notas completas y después hacemos estacatos. El ejercicio sería ja, 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 ja. Y vamos subiendo por secuencia en medios tonos. Importante este trabajo, fácil, es fácil, siempre que yo menciono esto, para ayudar a ubicar también en los calentamientos, así como difíciles, yo porque le puse ja, porque le decía a mi gente que pensara que eran risas, como estas risas del cine, también de la música. Ja, 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 ja. ¿Sí? Entonces, por eso uso yo los medios tonos. Otra cosa que también trabajo mucho son las octavaciones, porque a veces tenemos en la línea de tenores o en la línea de bajos, a veces tenemos octavaciones y en el cambio de octava se pierde totalmente la escala. Totalmente. Saltan de una octava a otra, la escala se perdió. Entonces, yo trabajo la escala, la octavación en el primer compás y en los siguientes compases hago trabajo de tresillos por grado conjunto
haciendo la escala ascendente y después, como lo ven, hago una inversión para que hagan no solo las octavas de bajada, sino las octavas en subida y también hagan la escala descendente. Otro factor importante, no sé, nunca lo he entendido, ¿por qué algunos directores se amarran en hacer calentamientos en escalas mayores? Los calentamientos en escalas menores deben ser implícitos en todo calentamiento, porque pasa en que está uno trabajando una escala mayor, va a hacer una modulación al modo menor y de repente trabajas entre un mayor extraño porque el coro no tiene claro cómo tiene que ser la sonoridad de un coro menor. Y falta el que dice, ¿no? No piensa lo triste, pero es que no es solo de pensar lo triste, tienes que enseñarles a tu coro a ubicarse claramente en las escalas menores, no solo en la menor. Como verán en este ejercicio, estamos trabajando en escala menor, en menor melódica, subiendo con el sexto y el séptimo elevado y bajando en natural. Hay que enseñarles a los coros a trabajar en los distintos modos tonales y tiene que estar implícito en el calentamiento, porque no, en el calentamiento no solo calientas tu voz, también calientas tu oído, calientas tu preparación psicológica para empezar a cantar. Y esto les ayuda a estar listos para, ok, vamos con una escala menor, ¿sí? Por favor, no lo dejen de lado. Abajo, la parte de velocidad y dinámica, pues son, la verdad, esto es un trabajo mucho de velocidad que les ayuda a ellos, les digo a ellos para que mejoren su dicción y que lo hagan con mucha velocidad. Y sobre todo el manejo del súbito piano a forte también es interesante para ver cómo ellos están manejando el crescendo. O a veces lo hago al revés para ver cómo manejan el diminuendo. Vuelvo a reiterar. Este, por ejemplo, este de velocidad dinámica sí lo aprendí en la universidad. Las octavaciones y los anteriores sí son, por lo menos, no sé si lo escuché de otro lado y lo copié, pero por lo menos sé que los hice yo. Ahora. Importante también, por favor, por favor, por favor, por favor, lo pido a todo el que tenga este tipo de agrupaciones, sean infantiles, sean juveniles, amateurs con distintos grupos. Los trabajos de calentamiento deben tener modulaciones. No solo un pa 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 pa. Medio tono, pam pam pa 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 pa. ¿Por qué? Porque eso se vuelve memoria, se vuelve mecánico. Los músicos ya dejan de pensar en eso. Entonces, cuando obligatoriamente hacemos estos ejercicios y los hacemos modular por círculos de quintas, deberían verlo, hagan la prueba, deberían ver cómo el coro queda totalmente desubicado en los primeros ensayos, tratando de solucionar, güey, ¿a dónde llegamos? ¿A dónde llegamos? Yo siempre les digo, ubíquense, no importa la octava, no me importa la octava que haga cada uno, lo que me interesa es que todo el coro aprenda a modular y aprenda a llegar al siguiente tono. Ahora, no lo hagan solo en mayor, hagan todo el círculo de quintas y cuando vuelvan al do, pásenlo a la tonalidad menor. Son prácticas que a mí me han funcionado y que puedo decir que con teníamos un coro que era muy, muy beginner y fácil, no sé, novato. Y que su repertorio estaba muy subyugado a obras fáciles pequeñas y con este tipo de trabajos el nivel del coro fue creciendo. Ok, entonces a continuación los dejo con otra obra y espero que les agrade, es un poco más soft y también es con el coro Sihuj, ya como su presentación totalmente individual de música popular. Thank you.
Ok, entonces, para la selección del repertorio, como actualmente acabamos de ver, también es importante no solo amarrarse a escoger música clásica sinfónica porque es la más importante que el coro. No, a veces también existen obras de carácter popular donde los arreglos son muy interesantes, te llevan a exigirle al coro cosas como por ejemplo acá que veríamos la percusión corporal. Y era muy bueno los ensayos, la gente se entretenía demasiado haciendo este tipo de obras. Entonces, siempre es importante que el director trabaje entre lo que debería ser un coro y lo que la gente quiere que sea su coro, ¿no? Entonces, también es bueno que no, a veces los directores se amarran mucho como al nivel técnico, ¿no? Como tenemos que sacar esta obra porque el coro no está a nivel. O tenemos que sacar esta obra porque el coro no está a nivel. Pero también hay que calcular, o pueden darse el tiempo de calcular un montaje grande e importante en un gran espacio de tiempo. Más adelante veremos que tuve la oportunidad de montar el Requiem de Mozart con el mismo coro y estábamos todavía mucho más novatos que el Vivaldi que escucharon, pero para esta preparación estuvimos trabajando casi 4 meses todos los domingos viendo cómo solucionar los problemas técnicos del Requiem de Mozart, que tiene problemas técnicos muy fuertes, empezando nomás por la textura musical que él maneja en el Kyrie y en el Requiem, que es un contrapunto avanzado, ¿no? Y para poder cantar un contrapunto de ese nivel, todos los músicos tienen que tener claro su voz y no dejarse arrastrar de otras voces. Entonces, la selección de repertorio también puedes como director tomar obras grandes, no gigantes, no, obviamente no me iba a ir con, no sé, con el Requiem de Verdi o con Lux Eterna de Ligeti o algo así, tampoco hay que ser tan lejanos, hay que ver que sea lenguaje musical que sea fácil de entender para los mismos músicos y que en su trabajo técnico puedas tomarte el tiempo de pulir todos los detalles que quieres. A veces se da, también entiendo que hay veces donde tienes fechas, límites, donde tienes que trabajar, pero insisto, muchas veces la falta de repertorio técnico avanzado, que también puede ser digerible para un coro novato, a veces es por falta de conocimiento de repertorio del mismo director. Entonces, por favor, escuchen mucha música, vean muchas partituras. El crecimiento del coro debe ser un punto esencial para el crecimiento de la agrupación, pero también se debe revisar a profundidad el material que coincida con el crecimiento y en el gusto de este grupo. ¿A qué me refiero con esto? Vuelvo a lo que estaba mencionando antes. Una cosa es tomar, por ejemplo, Queen, que está bonito, está entretenido, está fácil para manejar un ensayo porque la gente está dispuesta a hacerlo, ¿no? Pero a veces también como director tienes que ver a futuro qué tipo de agrupación quieres tener. Y tienes que elegir repertorio que a veces ellos no les gusta, pero a veces no. Lo he visto, lo he vivido. A veces no les gusta porque no lo pueden cantar o no lo han entendido. Y cuando por fin logran cantarlo y entenderlo, se iluminan sus ojos y es como, ah, esto suena bien. Entonces a veces uno también tiene que medirse entre este aspecto de tomar tú la decisión del repertorio y a veces también compartir la decisión del repertorio con el grupo. Todo esto también dependiendo de los mismos músicos que tengas. Si tienes un coro amateur de un nivel medianamente bueno y estándar, puedes sostener obras donde todos pueden hacer una votación de las obras. Y otra cuestión que pasa mucho a los directores, no solo el desconocimiento del repertorio por parte del director implica problemas, sino también el mismo desconocimiento de los coristas te puede implicar un problema para poder escoger las obras que quieres, que te parecen que esta obra es buena, esta obra me va a llevar a que el coro crezca técnicamente, y a veces ellos mismos no saben, no entienden el contenido técnico que hay, no entienden por qué se está escogiendo esa obra. También pasa que a veces escoges una misa completa y esta misa les aburre en cierta parte, y entonces ya no quieren cantar más esta parte, y todo eso es un trabajo muy difícil.
que hay que llevar para poder también mantener el crecimiento del coro, porque si uno se estanca en siempre montar lo que es fácil y lo que es accesible y lo que ellos conocen, la agrupación no va a crecer. Bueno, antes de pasar, voy a poner otro video. Una de las cuestiones importantes y buenas también de conocer tu coro a profundidad y los problemas técnicos y lo que les decía de los distintos niveles entre el más avanzado y el menos avanzado y cuáles son sus rangos vocales reales, también te da para poder hacer tus propios arreglos. Tuve la oportunidad de hacer un arreglo también para la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara de la obra Recuérdame de Disney. Y tuve la oportunidad de hacer todo el arreglo tanto para la orquesta y para el coro. Y en este sentido, todo el arreglo estaba pensado en las dificultades técnicas que tenía mi coro y que también tendríamos muy poco tiempo de montaje. Entonces, toda la obra se escribió en base a las dificultades técnicas que yo encontraba en mis cantantes. Entonces, a continuación, recuérdame un arreglo mío, Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara. Thank you.
Bueno, como mencionaba anteriormente, tuve la oportunidad de trabajar con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara, una institución que por sí ya tiene años de trascendencia, de trayectoria aquí en Guadalajara. Entonces, pues ellos ya tienen un público, ya tienen sus teatros, ya tienen la misma gente que los sigue. Y después también, pues tuve la oportunidad de hacer mi propia agrupación. Y aquí es donde de verdad se empiezan a presentar muchos problemas. Y yo creo que uno de los problemas que uno como director nunca toma en cuenta al momento de estudiar, o que no le enseñan al momento de estudiar en la universidad, es la logística, la publicidad y la gestión cultural, ¿no? Afortunadamente yo creo que de estas tres vi la gestión cultural, pero fue gestión cultural más enfocada como en cómo pasar proyectos culturales a gobierno que realmente saber a quién tienes que ir a buscar, cómo debes hablarte, cómo debes dirigirte. Si estás en otro país, saber cómo debes hablarle en estos términos. Y todo este tipo de situaciones a todos los directores o aspirantes a directores, sí los invito a que desde un principio empiecen, y a todos los estudiantes de composición, no dicho a todo estudiante de música, lo invito a que desde que estén en la escuela aprendan a gestionar, aprendan a generar sus propios espacios, que si más adelante consiguen una orquesta o no sé, un mecenas que los apoye, eso está bien. El problema es salir de la universidad, entrar al mercado laboral y no tener idea de cómo hacer esto. Entonces, el mejor consejo que me pude dar cuenta yo es aprende a quitarte el todólogo de la cabeza. ¿Qué es el todólogo? El que está preocupado por cuándo va a salir la publicidad, el que está preocupado por que saquen las fotos, el que está preocupado por dónde vamos a salir, el que está preocupado. A veces el mismo hecho de tener, son las ventajas también de tener un coro amateur, es que tienes gente de muchos espacios laborales o que conocen otras muchas personas que te pueden ayudar a solucionar estos problemas. Entonces, a veces uno siente que esta imagen del director es el que todo lo soluciona y ellos son los corderos que hay que llevar para que se puedan presentar. Y no es así. La verdad es que, sobre todo en este tipo de agrupaciones, hay que bajar un poco la guardia, apoyarse entre todos tus compañeros músicos y poder sacar un proyecto adelante, poder sacar un concierto. A veces el hecho de poder pedir prestada una casa para poder ensayar son cosas que tenemos que aprender a aceptar y apoyarnos para que el grupo no muera, porque si no, es muy fácil que las personas se vayan o que el grupo desaparezca o que distintos inconvenientes económicos acaben con un coro, ¿no? Entonces, aprende a dejar ir problemas que no te competen y apóyate de las personas con las que trabajas. A continuación, continuamos con los comentarios sobre estos trabajos y llegamos al manejo y la cohesión grupal. Esto es uno de los puntos que también, más allá de un comentario que te hacen en la universidad, uno se vuelve un psicólogo. Tienes que volverte un psicólogo, tienes que volverte un papá, tienes que volverte una mamá. También me ha pasado muy curiosamente que he tenido que dar consejos a personas mucho más grandes que yo y uno no sabe si lo que estás diciendo es bueno porque la persona que te está pidiendo tu consejo te lleva 10 o 15 años y tú estás como, ¿por qué me preguntas a mí? Pero son situaciones que se presentan porque al ser director la gente no solo te ve como una guía musical, sino también como cierta guía de cómo llevar la vida, que a veces es chistoso porque uno no sabe llevar su propia vida, pero debes estar listo para manejar este tipo de presiones. Entonces, para poder manejar una buena agrupación, una buena cohesión grupal, el repertorio es clave. Una agrupación que no esté de acuerdo con el repertorio o no entienda las razones de por qué se escoge ese repertorio o después de haberlo montado digan no, esto fue una total pérdida de tiempo, es el primer paso para acabar la agrupación por sí misma, se va pagando por sí misma. Las dinámicas grupales como los descansos son de suma importancia para la cohesión. A veces uno se toma. Tuve la oportunidad de darme cuenta yo mismo como director. A veces uno se toma las atribuciones de lanzar todos los ensayos de tiro
Y es como haces visita en la entrada, haces visita en la salida y hasta lo dices, ¿no? Como las visitas son en la entrada y las estrellas son al final. Pero no, hay que darle espacio al grupo porque volvemos a lo mismo. Esto no es un grupo profesional. Esto es un grupo de gente que se está reuniendo para cantar. Entonces hay que darles este espacio implícito que tienen estos tipos de coros, de que se conozcan, de que hablen, de que alivien. Es que muchas veces la gente que está en este tipo de agrupaciones es por solo expresarse y por solo tener alguien con quien hablar, porque en el trabajo no quieren o porque siempre quisieron ser músicos, pero no se les dio la oportunidad y este es el único espacio en el que pueden sentir que sacan esta parte musical que tienen adentro. Y a veces se presentan estos errores donde de entrada les estamos quitando el descanso. No, el descanso es una parte importante más allá de la voz. Es parte social y es una parte importante para las agrupaciones. Cabe resaltar, obviamente entiendo que habrán directores, porque me ha pasado a mí, que ya estamos sobre el tiempo y las cosas están 2-3 y que uno tiene que decir, no, hoy nos vamos de largo. Pero cuando uno es claro con la agrupación y le dice desde antes, yo les he dicho desde los ensayos antes, oigan, si esto no prospera, pues vamos a tener que quitar los descansos y nos va a tocar directo. La gente también lo entiende, pero si llegas de momento, ese día, y le dices, se les quita el ensayo, la gente también se va a molestar porque es mucho tiempo de trabajo. Siempre es mejor que la gente vaya preparada psicológicamente a que, bueno, que hoy nos tocó de largo o pues, bueno, ok, tuvieron su tiempo de descanso, disfrútenlo. Es importante, como director, siempre tener la imagen de cuando eres director, cuando eres amigo. Porque a veces se tergiversa esa línea de que, ah, pues eres mi amigo, entonces cuando estás dirigiendo, pues seguimos siendo amigos. Y ahí es donde es esa línea es muy difícil a veces de llevar, de cuando cortarle a alguien seriamente y decirle, no, ahorita soy el director. Aquí ya no somos amigos, yo soy el director, tú eres mi corista. Y a veces son puntos que son difíciles. Tengo compañeros que se les ha dificultado mucho esta posición de autoridad, todo en el momento del ensayo. Yo trato de ser muy contrastante. Trato siempre de ser muy contrastante. Porque cuando estoy fuera del ensayo, soy muy relajado, saludo, hablo, trato en la medida de no hablar de lo que se va a ensayar. Y ya cuando empieza el ensayo no hablo de nada más que no sea eso. Obviamente hay que sacar una risa y un chiste de vez en cuando por ahí. No hay que quitarse la humanidad como director, pero hay que dejar claro tu imagen de cuándo estás siendo director y cuándo estás haciendo amigo y cuándo estás siendo papá y cuándo estás dando un consejo, cuándo estás dando un regaño. Y sobre todo, es importante para muchos directores, se acabó el ensayo y los problemas del ensayo son del ensayo. No te lleves problemas de manera personal, no te los lleves a casa, no, no, déjalo ahí. Ya se acabó el ensayo, se acabó. Supéralo, ve cómo vas a solucionar los problemas. Pero hay personas que se lo llevan y se queda guardado con un resentimiento moral. Eso no funciona. A los coristas que me están viendo también. Si tienen un director, pónganse a veces en la posición del director. No es fácil manejar tanta gente y tratar de llevar a realizar las ideas que tú tienes de la música y convencer otras 40 personas que esa idea que tú tienes es la idea que los va a llevar a sonar bien. Entonces, hay que estar de ambas partes. Y otro punto que es importante es cuidar la imagen de tus jefes de sección y decirle a tus jefes de sección que también tienen que tomar esta posición de una cosa es cuando eres parte de la línea con todos por igual y otra cosa es cuando tú le estás exigiendo a tu línea que te responda. ¿Por qué? Porque en este orden de jerarquía, yo, si mi línea de bajos falla, al primero al que le cobro explicaciones es al jefe de bajos. Digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto no está? ¿Por qué tal persona no está preparada? Tuve mucho tiempo y también tarda uno tiempo como director decidir quiénes son sus buenos jefes de sección. En este momento puedo mencionar como cuatro personas a las que si yo tuviera la oportunidad de tener un coro profesional me los llevo nomás por su buen trabajo como jefes de sección. ¿Sí? Porque van más allá, porque están interesados en que
todos aprendan, de enseñarles las partituras, de que todos estén en el mismo color de voz, de que todos estén empastando, de que todos estén ensayando. Y a veces, entre todo eso, a veces ellos no saben diferenciar de que ellos tienen un nivel por encima del corista, un nivel que es subjetivo, ¿no? Porque no le pones una estrella que dice eres mejor que ellos, pero sí tienes una responsabilidad mayor. Y a veces es importante que ustedes, coristas, jefes de sección y directores, les den ese espacio también de respeto, porque a veces los mismos coristas se quejan y cuando ellos se quejan, uno tiene siempre que respaldar a su jefe de sección. Si el jefe dijo esto es esto, si ya no te gustó, hablas con el jefe de sección aparte. Después de que hablas aparte, dice, ok, estos son los cambios. Menciónalo como un cambio. No lo menciones como que esa persona se equivocó. No lo menciones como es que esas no son mis indicaciones. Menciónalo como un cambio para que no dañes la imagen que él se ha ganado como jefe de sección. Ok. Ahora, esta parte de abajo que dice, el director debe ser un tirano y al mismo tiempo un amigo. Son por estos puntos difíciles cuando les digo, ustedes escogen un repertorio que ellos no entienden. Y además tienes tus amigos, tu novia, tus hermanos, todos en la misma agrupación. Y empiezan ellos a tomar estas posiciones de que como te conocen, entonces son más descansados, son más relajados, las cosas no empiezan a funcionar. Y ahí es donde aquí es donde digo que es entrar la imagen del director, donde tienes que ser un tirano y es exige resultados. Exige los resultados en los niveles que tú das resultados. Si tú llegas tarde, no exijas puntualidad. Tienes que llegar primero que todos y ser el último en irte. Si no estás preparado para dirigir, no exijas que todos lleguen listos con su material. Y si estás listo con todo esto, no permitas, porque no es solo el momento en que tú estás trabajando, no solo están maltratando tu trabajo, están irrespetando a las otras personas. Desgraciadamente en México tenemos el problema de la puntualidad, es uno de los mayores problemas que he tenido en los coros, y es la puntualidad. Y curiosamente empecé con retardos de media hora, 40 minutos. Ya en los últimos ensayos, ya con el coro que yo tenía, que ya me conocían, los retardos eran de 10, 15 minutos. Pero de todos modos había retardos. Y siempre les dije, no solo la persona, el director tiene que enseñar el respeto a toda la agrupación, tanto el que vive a dos calles como el del que vive al otro lado de la ciudad y todavía hace el esfuerzo por tomar su camión, tren, carro, avión, lo que sea, para poder llegar al ensayo. Y como director tienes que hacerlo respetar. Tienes que hacer respetar todo el que se sentó toda la semana preparar el estudio de ese ensayo y los que no lo hicieron entonces están ahí tratando de leer de primera vista y no lo pueden lograr. Todo eso es cuando dices, ahí no debes en ninguna manera ser flexible. Ahí te tienes que colocar como un tirano porque tienes que exigirle respeto a ti como director, a la calidad de la agrupación y a todos los integrantes a los que los demás integrantes le están fallando. Y al mismo tiempo tienes que ser un amigo, obviamente, ¿no? Se presentan situaciones donde como director pues estás esperando un ensayo y de repente esta persona que estás esperando para el ensayo le robaron el carro o se enfermó, se partió una pierna, todo eso. Y ahí es donde tienes que medir, no puede ser el super tirano, ¿sí? Pero pues también tienes que soltar. Pero aquí es donde viene un ejemplo. Esto me pasó, espero que la persona, si me está viendo, no se lo tome a pecho. Es un ejemplo mal, pero buen ejemplo. Una cosa es decir, hay un permiso de enfermedad. Un permiso de enfermedad. Y que esta persona en X tome este permiso de enfermedad. De no, es que estoy enfermo y no puedo. En el mismo concierto, tuve una persona con el brazo roto y la pierna rota. No, el brazo roto y con cuello ortopédico. Y esta persona que se tomó el permiso de enfermedad se había torcido un tobillo. No es un chiste. Entonces, en ese momento es cuando tú tienes que decir, ok, ¿cuáles son las diferencias? Y ahí dejas de entender es que me duele mucho el tobillo decir, oye, pero aquí tengo una persona que tiene el cuello roto, tiene el cuello torcido y un brazo roto. Y ahí es donde tienes que ponerte en tu posición de hacer respetar. A algunos no les gusta, a otros sí les gusta, a otros les parece que es una buena posición de director, a otros les parece que es una posición de tiranía. Pero tienes que hacerlo, o por lo menos desde mi perspectiva como director y como hacer respetar a las agrupaciones, se debe hacer.
Ok. Y el bien general siempre está por encima de los problemas particulares. Pasa muchísimo, muchísimo en este tipo de agrupaciones que es que, no sé, me dejó el camión. Y uno dice, pero ¿cómo puedes? Tengo personas que vienen al otro lado de la ciudad y llegan. No, sí, pero pues es que, ¿qué hago? Pues despiértate más temprano. El bien general siempre estará por el bien particular, por los problemas particulares. Es que no pude estudiar porque tuve que trabajar toda la semana y el concierto es ese domingo y no se sabe la partitura. Pues lo siento, señor, pero te tienes que retirar. Porque vas a dañar el trabajo de todos los que sí estudiaron. Siempre, y menciónenlo a su agrupación, el bien general está por encima de los problemas particulares. Ok. Para continuar, voy a presentar, como había mencionado anteriormente, uno de los dos fragmentos del Requiem de Mozart cuando lo presentamos en palco con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara, bajo la dirección del maestro Juan Tucán Franco. Y espero que vean, esta fue la segunda obra que yo pude dirigir. Espero que puedan ver la dificultad técnica que tuvimos, ¿sí? Y que no es fácil en este tipo de obras como hacia un lado. El contrapunto es más difícil y hacia el otro lado la armonía es un poco más fácil, pero las dinámicas son lo que complicaron la interpretación. Con ustedes el Requiem de Mozart. Thank you.
Ok, y ya para terminar este comentario sobre los problemas que se le presentan a uno como director, a veces de los más difíciles de escoger las sedes y los horarios, cuando uno mencionaba no tienes una agrupación que te respalda, una institución que te respalda, pues a veces lo difícil es conseguir dónde ensayar. Lo voy a mencionar rápidamente, busquen. Instituciones culturales, vayan a gobierno, plantéenle a veces muchas escuelas de música, pues tienen sus espacios nomás para dictar clases y a veces uno va y les menciona que tienes esta idea de hacer este tipo de agrupación o ya tienes 4 o 5 personas para iniciarla y pues haces un acuerdo con ellos donde pues tú eres el director y ellos se vuelven la agrupación de la escuela o algo y puedes trabajar. No, no se queden solo esperando a que alguien venga y les ponga un lugar, porque si no, no arrancan con nada. Otras cosas que hay que tomar en cuenta son los horarios. Los horarios de parte de los coros amateurs son difíciles porque unos estudian, otros trabajan, otros son madres, padres o todas al mismo tiempo. Entonces, casi siempre se van a los ensayos a los fines de semana y en los horarios de las noches a veces también me ha pasado que tenemos concierto y todavía está medio crudo, entonces nos toca poner ensayos de emergencia. Entonces estos ensayos de emergencia toca hacerlos en las noches porque no se puede de otra forma. Entonces pues siempre hay que ser un poco coherente con el horario. O sea, poner horarios de ensayo en la noche debería ser solo si es urgente. ¿Por qué? Porque la gente en la noche está cansada. Aunque muchos dicen, es que es mi forma de desahogarme, pero ya vienen físicamente cansada, la voz ya está cansada también, están muy congestionados de mucho estrés del día, sobre todo si vives en ciudades grandes. Entonces siempre es bueno que para este tipo de agrupaciones sean en un fin de semana, un día donde la gente pueda descansar y lo tome como un descanso y una distracción, más que como otro problema de salir del trabajo a llegar al ensayo. Insisto, solo si son casos de emergencia. Y ok, ya para terminar, para que nos vayamos rápidamente a una sección de preguntas, porque pues, por los problemas técnicos perdimos hoy un tiempo, como director también hay que estar pues tratando de ir a la vanguardia. Últimamente, pues con todo esto de la pandemia, solo he podido realizar un montaje por cuestiones de dificultades técnicas y ocupaciones que se me han presentado, pero siempre hay que tratar de llevar la innovación o tratar de responder para que la agrupación no se separe. El siguiente montaje es una versión virtual que hicimos sobre el Gloria de Vivaldi con el Coro Filarmónico Juvenil de Guadalajara, agrupación que fundé este año y que pues, bueno, el año pasado, y que pues por problemas de la pandemia no hemos podido realizar una presentación presencial, pero vuelvo a lo mismo, siempre hay que mantener al grupo unido y tratando de mantener haciendo trabajos constantes. Actualmente no hemos podido seguir trabajando porque me atropellan otras actividades, pero por lo menos este trabajo fueron casi 2 meses en que entre ellos le enviaron su material y yo lo edité y todo para poder generar este video. Entonces siempre traten de que sus agrupaciones no se queden totalmente quietas. Un mal consejo de parte mía porque no lo puedo hacer, pero inténtenlo. Con ustedes el Gloria de Vivaldi y si tienen preguntas, por favor, váyanlas haciendo de una vez. Thank you.
Ok, y antes de retirarnos, los invito a que no se pierdan nuestra conferencia de la próxima semana con el maestro Javier sobre el director musical de iglesia y que hablará sobre los problemas que se presentan en este tipo de dirección. Nos menciona, a veces un director de música litúrgica no conoce todas las opciones que se tiene para un programa de música de estos tipos de servicios religiosos. En esta conferencia hablaremos de ser efectivo en un programa musical de esta manera, dirigir un coro y cómo trabajar siendo parte de la iglesia. No se lo pierdan la próxima semana con el maestro Javier Jaramillo sobre la dirección de corales litúrgicos. Ok, pues entramos a la sección de preguntas del día de hoy. Veo que tengo una pregunta de parte del maestro Javier. ¿Qué nos dice? Maestro Cata, ¿qué importancia tienen los líderes de sección dentro de un coro amateur? ¿Cómo se elige un líder de sección? Como lo mencioné anteriormente, la importancia es muy grande, muy, muy grande. Primero porque te quita trabajo. Te quita trabajo de estar solucionando problemas individuales a poder pensar en el sonido general. Entonces, es importante, sumamente importante. Yo diría que casi para un buen desarrollo de un coro equivale a un 40% de que las cosas funcionen, es tener buenos jefes de sección. ¿Cómo los escoges? De preferencia, siempre, siempre el primer aspecto que hay que tener en cuenta es que pues tengan por lo menos niveles técnicos, no los más altos, de preferencia siempre buscar los más altos, pero que por lo menos puedan desenvolverse bien en el coro. Ahora, ¿por qué? Puedes tener personas con niveles muy altos, pero que no quieren ser parte de la dirección de la línea. Aquí es donde viene el problema. Y aquí es donde viene el segundo punto más importante. ¿Cuál es el segundo punto más importante para un jefe de sección? Y casi que choca con el primero, que quieran ser jefes de sección. Y además de que quieran ser jefes de sección, que siendo jefes de sección tengan las mismas ideas que tú sobre cómo se desenvuelve el coro en base a la creatividad, en base a la musicalidad. Es importante que ellos también lo tengan claro y que ellos también transmitan lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene tanto trabajo, tanto estrés, la fecha está encima, no te han confirmado la sala, tienes muchos problemas encima y a veces los coristas tienen, vuelvo a lo mismo, sus problemas individuales y te quieren poner más problemas. A veces los mismos jefes de sección te ayudan a filtrar cosas que te van a quitar tiempo y te van a quitar atención y te van a congestionar tu ensayo. Y ellos pueden simplemente medir y decir, ¿sabes qué? Esto no es un problema como para él, busquemos una solución. O ya si ven que es un problema que se sale de sus manos, pues ya se lo mencionan al director. Entonces, ¿cómo escogerlos? Primero, que tengan pues obviamente niveles técnicos altos sobre la línea. Y segundo, muy importante, que quieran ser jefes de sección. Y tercero, que tengan la vocación para enseñar. Porque pues no te sirve de nada un jefe de sección que no enseña bien o que le grita tu línea y entonces la línea se cae. He pasado por todo. He tenido líneas que no funcionan ni porque los insultes ni porque no funcionan. Y de repente llega un jefe de sección y la línea funciona perfectamente. También me ha pasado, tengo un muy buen jefe de sección y por X o Y razón se va y tardas meses completos en que pongas uno y te das cuenta que no está funcionando, la gente se queja, pones otro, la gente se queja. Y pues, a veces me ha tocado quitar el jefe de sección totalmente y hacerme cargo de la cuerda porque no hay ninguno que tenga o los niveles técnicos o los niveles de temperamento y paciencia para manejar una cuerda. Entonces, ¿hasta qué punto? Dios, muy importante tener buenos jefes de sección. Directores, tómense la tarea de pensar bien a quiénes les van a ceder las líneas. No veo que tenga más preguntas. Entonces, ya que hoy tenemos como tan corto el tiempo por los problemas técnicos, antes de cerrar el día de hoy, quería presentar mi último video y con esto ya cierro toda la conferencia el día de hoy. Es la presentación de Carmina Burana que tuvimos con el coro y la Orquesta Filarmónica, Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara, y que gracias a esta interpretación se nominó a la agrupación a un premio Lunes de Auditorio y fue un trabajo donde ya
Una pregunta, perdón, hay una pregunta, discúlpenme, me están llegando mensajes de que tengo una pregunta. Maestro, leo en voz alta. Maestro, ¿cuándo considera que un ensayo rindió al 100% y cómo se puede lograr eso? Híjole, ¿cómo consideras que un ensayo rindió al 100%? Ok, para todos, siempre hay que tener claro por qué estás haciendo este ensayo. ¿Qué metas tienes en el ensayo que estás aspirando a lograr? ¿Cuáles son las dificultades que en ese ensayo es preciso tenías que trabajar? ¿No? Entonces, cuando defines que el trabajo fue 100% bueno, cuando todo lo que querías hacer funcionó de la manera en que tú lo hiciste, porque a veces funciona, pero diríamos en Colombia de chiripa, de buenas, de pura suerte, porque lo que estabas diciendo nadie lo entendió y como que de tanto ensayar a alguien halló la forma de escribirlo. Me ha pasado tanto como director como músico de que sale de milagro, ¿no? El ensayo funcionó, salió lo que querías que saliera, pero no salió de la manera en que tú esperabas. Eso no es un ensayo al 100%. Un ensayo al 100% es cuando, ok, vas preparado, estos son los problemas que va a tener mi coro, porque estos son los problemas técnicos que tienen. Estos son los problemas porque mis jefes de sección no van hoy y necesito que hoy, así no esté el jefe de sección, el pasaje salga. Entonces, ¿cuándo consideras que fue el 100% bueno? Cuando te vas contento de que los problemas que pensaste se solucionaron. Pasaste de lo técnico a lo musical. Además, tuviste tiempo de hablar de la interpretación con tu propia agrupación y ver cuál es la mejor interpretación, no solo tú como director, sino la agrupación también desea eso. Son pocas las veces que se presenta, pero pasa en que todo está funcionando tan bien que a veces empiezan a darte opiniones como maestro y si hacemos esto y si hacemos aquello y tienes el tiempo, tienes el espacio, las cosas están sirviendo, las cosas están andando y puedes generar estas discusiones. Pero cuando le den coro, miren muchachos, cuando los ensayos no funcionan y ustedes quieren llegar a poner opiniones o cosas y el director dice, Dios, esto no funciona, no es porque uno no quiera, es porque no está saliendo el ensayo como yo tenía pensado. Entonces, y a veces los ensayos salen al 130%, donde lo que tú querías ya salió y no tenías pensado hacer otra cosa y dijiste, ok, veamos esto y también funciona y como que son días así como, Dios, gracias por existir, en que todo funciona. Entonces, 100% que los problemas que tenías pensados se solucionaron, que los cantantes lleguen a tiempo, que los cantantes lleguen estudiados y que todos logren la misma idea musical, todos, a veces no solo el director, sino que se comparta una retroalimentación antes de terminar el ensayo. Ese es para mí un ensayo al 100%. No sé si haya otra pregunta o ya puedo cerrar el día de hoy. Voy a esperar un momento. Ok, entonces parece que en este momento ya no tengo más preguntas. Los dejo con ustedes con el último video que iba a presentar hoy. Espero que les agrade. Muchas gracias por acompañarnos la noche de hoy aquí en CAF Virtual. Los invito a que no se pierdan hasta las siguientes conferencias de la serie Coral. Estas conferencias nos ayudan mucho como directores, nos ayudan mucho como coristas, nos ayudan mucho como cantantes, porque todos estos consejos que se dan, no lo tomen solo para un ensayo de coro, tómenlo para los ensayos con su banda, en su musical, hasta con ustedes mismos de que hay que ser disciplinados. Entonces, muchas gracias por acompañarme hoy. No se pierdan la conferencia del maestro Javier el próximo lunes con ustedes, Carmina Burana, de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara.